Hola chicos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Hey Monster. Y bueno chicos, estamos aquí, justo donde lo dejamos el capítulo anterior. Pero con la diferencia de que yo... Sí. Ya he mejorado a... Pikachu. Miren, ya estamos en más uno. Esperen un momentito, les muestro. Aquí está, más uno. Sí. Y War Turtle también está en más uno. Entonces con esto ya tenemos la misión completada. Pero no es solo esto, chicos. No. Es que vamos a evolucionar. Sí, he conseguido las 6 piedras por fin. Miren los... así va a mejorar. Uf, es que mejora un montón. Bueno pues, chicos, si estamos listos, porque yo ya lo estoy y he estado esperando mucho esto. Ya lo tengo desde el sábado listo para evolucionar, pero quería grabarlo en el capítulo de hoy. Y confirmamos. Y... ¡tran! Ahí está. Evoluciona. Da vueltas. Sí. Mueve el bote. No. Vamos, evoluciona. Ahí está. Perfecto. Tenemos a nuestro Blastoise. De verdad que se ve muy bien. Me encanta este Pokémon. De verdad, me encanta. Ahí está, le podemos poner arquito. No tenemos nada para colocarlo. Pero bueno chicos, ya es muchísimo más fuerte. Por otro lado, Pikachu, que no consigo. Miren, tengo una. Una piedra. Me falta un montón para evolucionarlo a Raichu. Pero poco a poco. Luego he mejorado un poco a Snorlax. Mire, ya es azulito. Falta un poco más para volverlo más uno. Y este es el nuevo miembro de la familia, miren. Sí, Shiny. Es un muchachón Shiny. Pampi. Y me gusta... La verdad nunca he utilizado este Pokémon, pero creo que no está mal. ¿Dónde está su evolución? Miren que se ve muy bien. Con el colorcito y todo, se ve muy bien. Creo que nos los quedamos. De momento, estos van a ser nuestros Pokémon. Y creo que ya es hora de ir eligiendo ya nuestro equipo, porque he entrado a la Liga Pokémon. Miren, aquí en Challenge. Acá, a la Liga Pokémon. Y me han estado partiendo la cara de lo lindo. Pero no. Hoy no, porque no tenemos el equipo para... Miren, he tenido que rellenar con este peluchín. Pero igual me ha partido la cara. Bueno pues, entreguemos la misión. A ver qué nos da. También quería comentarles chicos que voy a cambiar el modo en el que voy a subir la serie. Porque ya no subiré el modo historia. Un momentito chicos, para Challenge. Papá, no lo entendió. Muy bien, vamos. Ya no subiré el modo historia. Desde ahora subiré más como los intercambios milagrosos. Zona Safari y las batallas de la Liga Pokémon. Esos, principalmente esas tres cosas. Luego mostraré mis avances, los nuevos Pokémon, las evoluciones, las mejoras, todas esas cositas. Uno que otro tutorial por aquí y por allá. Y bueno, esa es la idea que tengo yo para la serie de ahora en adelante. Por eso este va a ser como que el último capítulo en el que vamos a seguir el modo historia. Sí, eso. Chicos, hasta aquí el modo historia. Sí. Porque me parece que va a ser más interesante y más divertido para ustedes y para mí también. Si yo avanzo por mi cuenta en el modo historia y voy atrapando un montón de Pokémon, ¿sabe? Para venir ya preparado para hacer los intercambios y con escáneres, un montón de escáneres, para entrar a la zona Safari y probar nuestra suerte. Bueno, esa es la idea que tengo y desde el siguiente capítulo ya va con eso. A ver, ¿qué nos dice? De momento este capítulo vamos a ir hasta la mitad, más o menos, unos 15 minutos yo creo de historia, 15-20 minutos. ¿Qué dice? Un momentito chico, Challenge Brack. ¿Dónde está el Brack? Ah, esperen, este ya es, que estos ya son de... Oh, son de roca creo, esperen, o tierra, pues Blastoise, tú eres el embajador y vamos a curar, y vamos a pelear, a ver... Ah, no, ¿que son de lucha? Black Belt Joy. Uff. Bueno, igual. Blastoise sirve. Blastoise. Que no pronuncio bien. Blastoise sirve para todo. Muy bien, vamos a ver qué me tienes tú. A ver, sí. Perfecto, chicos. Tierra, roca.
lo destrozamos. Ahí está, como les decía, unos 15-20 minutos de modo historia. Terminamos este gimnasio, específicamente hablando este gimnasio, y luego nos vamos para Zona Safari, que tengo un par de escáneres que están preparaditos, listitos, calentitos para que los utilicemos. A este también, adiosito. Lo bueno es que el agua no aguantan nada estos Pokémon, estamos hechos. Con esto vamos a pasar con 3, 4, 5 estrellas. Si las hubiera nos darían todas, miren, 1, 2, 3. Ahí está, Steel Pinball. Y las Pinball, tampoco, no consigo una. Miren, Pikachu, ahí está. Tengo 2 de 30. Faltan 28, muy bien, sigamos. Miren, estos nos están esperando aquí para darnos de todos los costados. Vamos. No sé cuál es el problema, pero lo noto muy lento. No sé si es mi internet o son los servidores, pero está bastante lento. Pero no importa, porque nosotros hemos venido a escupir a estos Pokémon. Miren cómo los escupimos. Toma. Bueno, eso ha ido de un poco más abajo. No creo que haya sido, bueno, escupida, pero en otros términos. Toma. Ahí está, para los que me entendieron. Ahí está, esto está re fácil. ¿Saben? Con un Pokémon tipo agua o un tipo planta, hacemos estragos aquí. Muy bien, Blastoise. Te luciste, ¿eh? Ghost. ¿Y yo para qué quiero Ghost? Ground. No. Deme de agua, deme de electricidad, de rayo, de ya saben ustedes. A ver. Vamos. ¡Vamos! Está lento. Sí, confirmado, está lento. ¡Jo, jo, jo! ¿Tú también? Pues chaucito. ¿Saben? Vamos a empezar a utilizar el otro. Es que también hay que notar que somos 14 niveles más fuerte que ellos. Ahí está. Y vamos a usar este porque queremos reservar los ataques fuertes para el líder del gimnasio. Ya no va a ser escupida, escupidita va a ser. Escupidita en el ojo. Toma. ¡Tac! Ahí está. Perfecto. Y seguimos así. Pues está muy fácil. Es que saben qué, chicos, todo el fin de semana me la he pasado jugando. Uf, que no saben. Horas he jugado este juego. Me hice todos los días las misiones diarias. Completitas, exceptuando la de comprar monedas con diamantes, o digo con gemas, porque me parece una estupidez. Las gemas son mucho más difíciles de encontrar. Y nada, he estado consiguiendo un montón de Pokémon. Lo malo es que ya hice el intercambio. Perdón, chicas, no pude aguantar. Ahora no tengo muchos, es decir, que no tengo casi ninguno. Pero para el siguiente capítulo sí, voy a conseguir un montón y a ver qué nos dan. Ahora les muestro los nuevos Pokémon que tenemos en nuestra familia. A ver, ¿qué tenemos con la escupidita? Ahí está, en el ojo. De ojo a ojo. Muy bien. Eso, chicos. No sé qué les parece el nuevo enfoque que va a tomar el... Oh, miren, de agua. Perfecto para Blastoise. La serie de Hey Monster. Pero me parece que es lo mejor, lo más correcto y lo más entretenido para esta serie. Es que por otro lado el juego no tiene una historia como tal. O sea, los juegos de Pokémon de por sí ya no tienen mucha historia, ¿no? Pero este ya es, o sea, cero historia. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ya está. Para papá, le escupimos. Mucha historia no tiene, es ir y pam, derrotar Pokémon y a la cueva y derrotar más Pokémon. Y después alguien nos dice que capturemos otro Pokémon y que después lo derrotemos, lo soltemos, lo volvamos a capturar y lo volvamos a derrotar y cosas así. Entonces, me parece que lo mejor va a ser el nuevo enfoque que estoy pensando. ¡Tan! 3 estrellas, pues está. Estos sombreritos, ¿saben? Necesitamos 100. Son los sombreritos de Santa. 100 sombreritos de Santa para conseguir una media. Sí, una media de Santa, exacto. Y para conseguir un Pokémon, no me acuerdo cuál era, necesitamos 14.
14. Sí, exacto, chicos, 14. O sea, necesitamos 14.000, de los cuales yo tengo 100, creo. O sea que conseguir uno de los Pokémon haciendo el intercambio con las medias, los calcetines o como quieran llamarlo, está complicado. Va a estar complicadísimo. Así que vamos a hacer el intercambio por cualquier cosita. No sé, sería bueno si nos dieran, pero creo que no hay las piedras para evolucionar. Porque tenemos a Pikachu. Luego quisiera... No, Snorlax no tiene evolución. Nuestro nuevo Pokémon, tal vez evolucionarlo así. Todavía no estoy seguro de quedármelo, pero miren, ya estamos a dos contrincantes del líder, perdón, del líder del gimnasio. Y la verdad no nos han hecho ni un solo rasguño, no nos han hecho daño para nada. Vamos, y no es que Blastoise sea su atributo más fuerte, sea la velocidad, sino es que les llevamos más de 10 puntos, miren, 21-34. Vamos, bien, vamos, Blastoise, además que estás más uno. Porque me he pasado todo el fin de semana consiguiendo tus libritos esos. Para el siguiente no sé qué voy a hacer, porque me faltan un montón. Cada vez se pone más complicado subir las estadísticas de los Pokémon. Ya está, tú también, hasta luego. Perfecto. Cayó. Ya está, perfecto. 3 estrellas, perfecto. Ya está. Y nos vamos. Pam, pam, pararara. Miren, ya está enfrente nuestro. Vamos. Derrotamos al líder y nos vamos directito a zona safari. Quiero mostrarles los Pokémon que hay hoy. A ver qué les parece. Le escupimos en la cara. Ahí está, perfecto, hasta luego. Ya está, ¿hay más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Ahí está, tú también. Para ti también hay, no te preocupes. Hay para todos. Listo, miren, 335 de 335 es nuestra vida. No nos han tocado. Muy bien, tú no debiste salir. Debiste retirarte. Decir que estabas enfermo, no sé. No, mentira, hay que pelear. Muy bien, ya está. Los hemos derrotado a todos. Y ahora sí, chicos. Oh, ¿qué pasó? Yo no le di clic a esto. Bueno. Vamos al líder del gimnasio. Ahí está, con nuestro Blastoise lo vamos a destrozar. A ver, muy bien, ¿tú qué tienes? Muéstrame tus Pokémon. A ver. Ahí está, muy bien. Graveler, no pasa nada. Hasta luego. Chum, chum, chum. Hasta luego. Vamos. Ahí está, otra escupidita. Hasta luego. Es que es demasiado fácil. El único problema que tenemos es que se nos acaben los puntos. Los pepes. Listo. Gimnasio derrotado. Creo que subí demasiado de nivel. Bueno, ya está, miren. Santa Hat. Gorrito de Santa. Esperen enseguida. Oh, Golem. Perfecto. Ya. Ah, muy bien. Nos han dado. ¿Lo vemos? Oh, muy bien, perfecto. Ya tenemos dos. Y nos vamos. ¿Qué dice? Ja, pa, pa, pa. Muy bien. Tenemos una pequeña conversación con el muchacho. Pero sí. Dale, ahí está. Este es Brock, pero no me deja hablar. Ahí está. Muy bien. Continúa tu viaje. Descubre Pokémon y desafía a más y más fuertes gimnasios y entrenadores. Más fuertes del mundo entero. Muy bien, a ver. El siguiente gimnasio está en Kerula City. Y espero que continúes tu entrenamiento y derrotes a mucho y más fuertes entrenadores. Ya me estoy inventando. ¿Qué? Que recién nos van a dar se me perdió la palabra en la lengua, en la boca. Bueno, ustedes lo van a ver ahora, que no me sale la palabra.
Bueno, pues ya. Esto más y nos vamos. Nos vamos ya, pero ya a nuestro. A nuestra zona safari. Y vamos a ver. Primero les muestro los Pokémon que tengo, los nuevos. Que no son muchos, la verdad. Y nos vamos directito a zona safari. ¿Por qué está tardando tanto? Me pone nervioso. No te irás a colgar, ¿no es cierto? No, 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 no te quedarás ahí. Es que ya está mucho tiempo. ¿Hola? Ahora ni música. Ah, ahí está la música otra vez. Bueno, pues chicos, algo raro pasa aquí. Ah, ya está. Uf. Es que de verdad el tiempo de carga está loco. Ya está, ya está. Ahí está, muy bien. Full estrellas. Esto más, ya que lo hemos completado. Hemos terminado el gimnasio con full estrellas. Perfecto. Listo. Ya está. Ahora sí. Para pa, challenge. Y, ah, no, no, primero, 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 lo primero. Pokémon Center. Ustedes ya conocen a este pequeñín. Que este es nuestro cazador de Pokémon. Y algo nuevo. Aquí el muchachón, sí. Después este. Y este los he conseguido en la zona Safari porque me entré de curioso un ratito. Este creo que lo conseguí de intercambio Pokémon. Intercambio milagroso. Este lo atrapé. No, 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 no. Me lo dieron en las cápsulas. Claro. Ahora no sé si evolucionar a este o este porque también pinta bien. Ya decidiré para el siguiente capítulo. Bueno, pues dicho esto, chicos, vamos a hacer el challenge a la zona Safari de una, pero ya. Saben, quisiera este Shiny Sneasel. Ahora Moltres, obviamente que lo quisiera, pero va a estar complicado porque el Pokémon con el que atrapamos los Pokémon es de tipo planta y nos va a destrozar. Bueno, chicos, vamos para adentro. Y para que vean, creo que tenía dos de los avanzados y ocho de los medianos, no estoy seguro. De los middle tengo ocho. Ah, senior 3, perfecto. Junior no nos interesa, ¿no? Chicos, pues vamos a utilizar uno de estos. Oh, no lo tenemos, pues lo atrapamos. Vamos, vamos, vamos. Yo esto ya en el video. Si se pone muy. ¿Qué les digo? Si se ponen muy. Como si se hacen de rogar. ¡Ay! Ah, ¿y tú qué haces adelante? 35, 34. No, 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 no. Tú regresa. Porque estaba de la. Ah, claro, porque lo pusimos para el gimnasio. No me mates, no me mates. Ahí está. Primero que nada, chicos, la estrategia es dormirlo. Cae dormido. Y lo siguiente que hacemos es lanzarle estito. Pero ¿saben qué? No me gusta golpear. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado que le da un solo golpe. Un solo golpe. Y adiós. Que se mueren. No sé por qué, pero se mueren. Así que a plan de esto lo vamos a tener. Yo sé que es un poco moroso. Pero vamos a quitarle vida así. Lo volvemos a dormir. Si es que se deja. Ahí está. Perfecto. Y cuando sea el momento. Vamos a cambiar de Pokémon. Ahí está. Cuando esté en rojo lo cambiamos. Uf, ya. Ah, perfecto, se ha quitado. Podemos, chicos. Primero, como siempre, una Pokéball. Que tenemos 20, ahora que compremos un poco más, no importa. A ver, veamos. Déjate atrapar, Pokémoncito. Déjate atrapar, no seas malito. Y se sale el desgraciado. Bueno, pues una más y se despierta. Y se despierta. Sleep Powder, vamos. Ahí está, duérmete, duérmete. Mamutcito, duérmete ya. Que si no, te voy a sacar la. A patadas. Vamos, esta más y si no lo podemos capturar, nos pasamos a la Super Bowl. ¿Ya estás? Uf, se sale, es que aunque esté durmiendo. Y eso que está en rojo. Está su barra de salud, está en rojo. Hazme el favor, quédate que no te tenemos a ti. Quédate, no te salgas, no son baratas estas. Ahí está.
Perfecto, chicos, lo tenemos. Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Chicos, con su permiso, un rato hay que salir. Un ratito, pequeñito. Muy bien, chicos, ya estamos de vuelta. Ahora sí que sí, de ahora en adelante, a plan de cortes en el video. Y nos vamos a las partes interesantes. Y lo atrapamos a... ¿quién? Oh, pues ya te tenemos. No importa, no, no está de más. Lo... vamos a... ah, este nos mata de una patada, pero... veamos si lo podemos atrapar. Nivel 35. Espero que no nos patee de entrada. Vamos, duérmete, por favor, duérmete. ¡No! Casi ya. Casi, 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 casi. Perfecto, dormido. Vamos, Ultra Ball, atrápalo. Estas sí que son caras, así que te quedas ahí, desgraciado. No te salgas. No te atrevas a salir. Ahí está. Perfecto, chicos. Ya lo tenemos, tenemos otro más. Este, para un intercambio nos va a servir. Creo que es de rango alto, muy bien, chicos. Ya estamos nuevamente aquí y usamos otro middle. ¡Tarán! Oh, no está mal, no lo tenemos. Utilizamos un middle más y nos vamos con dos seniors. Y ahí, ahí acaba el capítulo de hoy. Vamos a dejar lo demás para el siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Te dormimos, como debe ser. Un momentito, duérmete por favor. Duérmete. No se ha dormido, qué mala suerte. Uf. Nos ha rascado. Ahí está, te dormiste. Y le quita, muy bien. Lo volvemos a dormir para que no esté molestando. Nos da un manotazo. Ahí está, duérmete, gatito. Te volvemos a lanzar warp, warp, warp. Ahí está, y con esto, chao, 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 chao. Y te lanzamos una Pokéball. A ver si caes. Ahí te va. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Uy, se salió. Y lanzamos otra Pokéball. Espero que no se muera con el siguiente golpe. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Quédate, 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 sí. No, se salió. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Uf. Bueno, pues, vamos bien, vamos bien. Muy bien, Persian. Te dormimos una vez más. Y hazme el favor de quedarte atrapada, por favor. Perfecto, dormidita, te ves más bonita. Y ahora sí que vamos a utilizar los Great Balls porque se nos están acabando los Pokéballs. No sé en qué deberíamos agotar los Pokéballs. Las Pokéballs, perdón. Ya está. Vamos, quédate, quédate. Perfecto, chicos, tenemos uno más. Muy bien. Todos estos al intercambio. Ya está. Vamos con un middle más, chicos. Un middle más. ¿Qué me han dado? Número de Pokémon salvajes atrapados 50. Ah, muy bien. ¿Y esto? ¿Que no nos dan nada? Bueno, pues al parecer no nos dan nada más que esa medallita. Oh, 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 lo atrapamos, lo atrapamos. No recuerdo si tenía este, pero que me acuerde es de... uy, pero creo que este nos va a destrozar, creo. Esperemos que no. A ver, si nos adelantamos y lo dormimos primero, estamos hechos. Duérmete, monito. Uf, no, 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 está bien, está bien. Perfecto, está dormido. Este es el intercambio, nos puede dar algo interesante, así que no me sé qué hacer, ¿qué? 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 Uy, no, no,
No, que sale. Pues creo que con estas. Uf, qué chiso. No, antes que nos va a pegar, somos estos. Red Boss. Ahora sí, quédate, por favor. Y no te salgas. Hazme el propósito y te sale desgraciado. Bueno, pues, Snorlax, tú te aguantas todo. Y eres el crack para atrapar a todos los Pokémon. Red Boss. Hace lo tuyo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto, chicos, lo tenemos. Muy bien. Muy bien, chicos. Se nos agota el tiempo. Así que vamos por los seniors. ¡Babas! ¡Oh! Este, yo quiero este, yo quiero este. Lo atrapamos, lo atrapamos, lo atrapamos. Tan, 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 tan. Se ha parado. Tan, 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 tan. Muy bien. Tú eres mío. Esperemos que nos deje dormirlo. Uy. Duérmete, 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 por favor. Eso, perfecto, lo tenemos, lo tenemos. Es nuestro, es nuestro. Vamos, vamos, vamos. No le da. Vamos, por favor, atrápalo. Este sí lo quiero, este sí lo quiero. Perfecto, ya está, no le hace mucho daño, pero no importa. No queremos matarlo. Y no quiero sorpresa, no me voy a arriesgar a lanzarle otro de esos ataques y perder. Creo que he perdido 4 ya aquí en Soda Safari. Y no quiero perder este. No, 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 no. Ahí está. Vamos, vamos. Lo dormimos otra vez, lo dormimos, lo dormimos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! No, 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 no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Perfecto, duérmete, duérmete. Soy un buen chico y duérmete. Vamos, tenemos que hacer que llegue su barra rojito. Después es nuestro. Y no le doy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le lanzamos una Pokébola. De chicas, así para que se vaya acostumbrando, ¿saben? A su entorno, así que esté bien metido en la Pokébola. Y así ya decida que va a ser evento. Quédate. Y dale, dale, no importa. Con este más, esto es en rojo. Uy, perfecto, perfecto. Ahora sí, chicos. Great Ball, Great Ball. Quédate, 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 quédate. Ya está dormido y está en la zona de Great Ball. Con esto debería ser suficiente para atrapar este Pokémon. Ya está, ya está, ya está, ya está. Uf, no, 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 se sale, se sale, se sale. Es tipo A, así que con esto. Ya, una, dos más de estas. Y si no, pasamos a las pochas, a las duras, a las. Esas que atrapan cualquier cosa. ¿La Master Ball? No, no, la Master, no tenemos. Y se sale el desgraciado. ¿Se despierta? Sí, se despierta, se despierta, sí, se despierta. Tenemos que volverlo a dormir. Sí, poca. Pero no me maté, ¿por qué haces eso? Ahí está. Qué maleducado. ¿Una más de estas? Sí, una más de estas y nos pasamos a las duras. ¿Puedan dos? No, con una suficiente, nos pasamos después a las duras. Porque si no, este nos va a matar. Y esto ya no tenemos como dormirlo. Y el segundo. Lo segundo que podemos hacer es paralizarlo. Y creo que eso no es tan efectivo. Ahí está. Perfecto, por favor, quédate, quédate, no te salgas, no te salgas. Estás dormida. Haz un favor, quédate, quédate ahí. Fijón, y se sale, que es desgraciado. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos, vamos. Ultra Ball. Vamos, Ultra Ball. Vamos, vamos, Fijón. Que recuerde, este Pokémon es bastante fuerte, no es débil. Por favor. vamos, Ultra Ball, Ultra Ball. Vamos, por favor, que estas cuestan diamantes, estas cuestan gemas. No se pueden comprar con dinero normal, así que cágate en tu Pokéball. Ahí está. Uf, lo tenemos, chicos, lo tenemos. Lo atrapamos. Ya está. Vamos, vamos, chicos, chicos. Uno más, uno más, uno más. Vamos, 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 señor, señor. Ahí está. Bueno, pues. No es el que más esperaba, pero lo vamos a atrapar. Ya tenemos a Pikachu, ¿no? Necesitamos a este. Ahí está, muy bien. Ya saben, chicos, somos tipo planta, así que no creo que haya mucho problema. Lo vamos a dormir. Perfecto, no nos paralices, por favor. Lo dormimos. Como siempre, ya saben la estrategia. Sáscate. Ahí está. Tran, tan, tan, tan. Vamos, 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 le seguimos lanzando este ataque. Poco a poco, no quiero matarlo. Ahí está. Le lanzamos una Pokéball para que se vea acostumbrado, como siempre, ya saben la estrategia. Además, quiero atraparlo con este Pokémon. ¿Y se queda? ¿Se queda? No, que se va a quedar. Vamos, le lanzamos otra Pokéball. Solamente para que se acostumbre. Vamos a atraparlo. Y se sale. Uy, se ha despertado. Pues lo dormimos, lo dormimos, lo dormimos. Yo creo que aguanta, aguanta un golpe más de. ¡Ah! ¡Ay! No sé qué me ha hecho. Nuestra defensa, duérmete, perfecto. Ya está, listo, es nuestro, es nuestro, es que es nuestro. Great Ball, haz tu trabajo. ¿Saben, chicos? Necesitamos el falso tortazo. Urgente. Pero estos de Hey Monster lo han pensado bien y el único Pokémon que tiene falso tortazo, uno de los pocos, claro, hay que comprarlo, pero claro que sí. No lo van a dejar conseguir el falso tortazo, así de simple. También lo podemos comprar, pero tienes que tener mucha suerte para que te salga. ¿Ya está? No, pero. Y se despierta. ¿Lo vamos a dormir? Uf. Eso. Vamos. Vamos, que podemos atraparlo. Es nuestro. No se va a escapar, es nuestro. Vamos. Ya debes estar cansado. Ya estás cansado, yo te he visto cansado, tenía los ojos, mira, tenía los ojos cerrados. Vamos, estás cansado. Ya está, a ver. Tengo un presentimiento de que es esta. Ahora me dice, quédate. Quédate en la Pokéball. Quédate. Y no, se queda. Vamos, vamos, vamos.
Ultra Ball, no nos queda otra. Ultra Ball. Ultra Ball y ya está, porque sí, ya está. Vamos, 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 quédate, quédate, quédate. Perfecto, chicos, lo tenemos. Uf. Ya está. Uf, uf, uy. Nos salimos, muy bien. Así me gusta, así me gusta. Salimos, salimos, rapidito, rapidito. Claro, si es que nos dejan, porque la barra de cargado está una eternidad. No sé qué tiene. Es que está tardando mucho, 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 mucho. No importa, estoy feliz. Hemos atrapado dos Pokémon interesantes. No sé cuál quedarme, sinceramente. O si quedarme con alguno o hacerlos intercambio. Pero se ve muy bien, se ve muy bien. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos si nos quedamos con alguno. Claro, después de que cargue la barra. Porque... Nuestra querida barra no termina de cargar una. Perfecto, ya va a pasar. Ya está. Hola, ahí está. Muy bien, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, pues suscríbanse. Y si comentan, le dan like o comparten, se les agradece un montón. Ya saben, cualquier duda que no puedan resolver, manden una imagen a Twitter o pregunten en los mensajes, que yo estaré atento a contestarlos, claro. Ya saben, por ejemplo, aquí nuestro compañero Nexus tenía un cierto problemita y bueno, lo arreglamos aquí con un par de imágenes. Y bueno, qué bueno que te sirvió, hermano. Que te sirvió, perdón. Y chicos, nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chau!